Buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de El Tozal Podcast. Hace 20.000 años que no emitíamos. Este fin de semana quería hacer un episodio, ¿vale? Porque ha pasado una cosa, un evento en Steam de promoción de una marca de juegos que, por cierto, estamos mucho jugándolos en los directos de Twitch, ¿vale? Que esta marca se llama Paradox, ¿vale? Algunas personas la conoceréis, otras personas no la conoceréis. Lo que vamos a hacer hoy es una introducción. Esperad un segundo porque ya estamos empezando. Así que vamos a poner la camarita. Lo que vamos a hacer... Espera, voy a bajar un momento el pie de micro. Perfecto, así se me tiene que ver más o menos. Lo que vamos a hacer hoy, me repito, es hablar sobre Paradox, ¿vale? Sobre los juegos de Paradox, y vamos a ver las ofertas que hay este fin de semana y las vamos a comentar, ¿vale? Como es una compañía que a mí me gusta mucho, pues este episodio tarde o temprano se iba a dar. O sea, tarde o temprano iba a hablar de videojuegos y tarde o temprano iba a hablar sobre Paradox. Pero hoy, especialmente con estas ofertas que hay en Steam, pues deberíamos empezar a hablar de ello. Con lo cual, yo tengo aquí el... Lo voy a enseñar. Tengo aquí el guión, ¿vale? Espérate, que tengo que agregar la fuente. Vale, vuelvo a la cámara, ¿eh? Vuelvo a la cámara. Voy a enseñar el guión, lo voy a enseñar ahora. Dame un segundito. Ya veréis. Ya perdonaréis que estoy haciendo correcciones en directo, ¿vale? Porque estamos estrenando la nueva imagen del podcast también, que hace muchísimo que tenía esto planeado. Vale, ahora sí ya puedo hacer la transcripción. Vale. No sé si se verá bien o se verá mal. Pero aquí tengo yo el guión del episodio abierto. Y nada, vamos a comenzar a hablar un poquito sobre el tema que hoy nos ocupa, ¿vale? Que es la empresa Paradox de videojuegos. Os voy a contar un poco cómo conocí yo esta empresa, ¿vale? Y luego empezar a explicaros un poco qué empresa es, a qué se dedican, qué títulos tienes, qué podéis encontrar, etcétera, etcétera. Y una vez que haya pegado toda esa chapa, lo que vamos a hacer es ir a Steam, ver los juegos que hay en oferta. También iremos al Game Pass, que es el que tengo yo, y veremos qué hay en Game Pass para poder jugar. Y con eso pues cerraremos el stream. Tendremos vamos a tener una sección de comentarios por si queréis hablar. Ya sabéis que esto ya no es un podcast al uso, que esto no es un podcast de como los que publicaban iVoox. Aquí podéis participar todos en directo si queréis, simplemente pues hablar por el chat, que por cierto es esta ventanita de aquí que hay aquí, ¿vale? Todo eso de ahí de color verde un poco más claro es el chat. De hecho, lo voy a probar yo. Funciona, perfecto. Así que cualquier cosa podéis escribir por allí. Vamos a empezar un poquito. Para esto sí que voy a necesitar
internet, ¿vale? Para enseñaros una cosita. Vale, ya está, ya lo tengo. Vamos a ir un momento a la cámara de internet. Espero que se vea bien. Yo hace mucho tiempo, ¿vale? Cuando tuve mi primer ordenador personal, mi primer PC, ¿vale? De vez en cuando había algunas revistas que te venían con cosas, ¿vale? Para el PC. Con utilidades y tal. Cuando yo compré el ordenador, lo que se había recién sacado al mercado era el Windows Vista, ¿vale? Nosotros nos compramos un Windows XP, pero con la promoción de comprar el Windows XP te daban el Windows Vista para poderlo instalar. Me acuerdo que era un Windows Vista media... No, perdona, un Windows XP media center o media algo que... Con eso del multimedia estaban súper obsesionados en esos años. Y yo me acuerdo comprar una revista que se llamaba Computer Hoy Juegos, creo que se llamaba. Espera, aquí está. Sí, Computer Hoy Juegos. Pero hay un gilipollas en la calle silbando. Ya se le pasará la tontería. Y venía en esta revista venía un juego que se llamaba Las Grandes Invasiones, ¿vale? Que era un juego... De la época, ¿vale? De los 2000, no me acuerdo de qué año, pero tenía unos gráficos ya para la época un poco malos, pero bueno. Era un juego de estrategia, ¿vale? Del Imperio Romano. Si os fijáis, aquí hay unas cuantas pantallas, se ve aquí un mapita y se ve aquí un señor romano. Aquí hay más mapitas. Era como un juego de estrategia, ¿vale? Que tú llevabas el Imperio Romano o alguno de las tribus que había por aquí. Había, creo que había celtas, había godos, estaba el Imperio Romano Occidente, el Imperio Romano de Oriente, etcétera, etcétera. Y básicamente era de estrategia, ¿vale? Había algunos menús por aquí, había tema de religiones, había tema militar, había tema económico, de comercio, etcétera, etcétera. Fijaros, había diplomacia, ¿vale? Mira, Macedonia, tal, había gestión de ejércitos, estaba bastante bien. Pero ¿qué pasa? Que estaba en inglés. Estaba en inglés y yo no me enteraba de mucho, pero bueno, fui jugando. Y están las provincias de... Ya me saldrá. De España. De la Hispania romana. Bueno, este juego estaba bastante bien y yo intenté jugar varias veces. Y por aquí, por internet de la época... Había un artículo, a ver si lo puedo encontrar, que el otro día lo encontré. Que decía... mira, este de aquí, de Mary Station. Vale, vi aquí un artículo que hablaba de ello. Vale, ponía de los creadores de Europa Universal y tal cual Pascual, una nueva etapa histórica del Imperio Romano hasta la primera mitad de la Edad Media. Vale. Esto de aquí, de los creadores de Europa Universalis, con este texto, vi que había juegos que eran parecidos. Entonces busqué el juego en internet y encontré... Un segundo, voy a bajar de la música. Me encontré la compañía que desarrollaba Europa Universalis, ¿vale? Y fui buscando más juegos. Y jugué al Europa Universalis 2, me acuerdo muchísimo de haber jugado ese juego. Al 1 también jugué. Y así conocí yo Paradox. Luego, más tarde, por cierto, no es este juego de los creadores de Europa Universalis, ¿vale? Este juego está desarrollado por una compañía que se llama Indie Games, que es una compañía de videojuegos que no tiene nada que ver con Paradox, ¿vale? Pero simplemente, como el estilo del juego era parecido, pues dijeron, pues ala, ponemos eso y ya está. Fijaros que es un juego de 2005, ¿eh? 2005, es bastante antiguo. Pues a partir de esto,
Pues yo. Yo busqué el Europa Universalis, que es un juego que, si os fijáis, es parecido, ¿vale? Tiene uno como un aire, ¿ves? Tiene como un airecillo, pero no es lo mismo. ¿Vale? Del 2 pasé al 3 y del 3 pasé al 4. También jugué al Crusader Kings, que es el juego que estamos jugando ahora. En 2014 creo que fue. Lanzaron Crusader Kings 2, que es un juegazo. No, espérate, ¿de cuándo fue? A ver. Aquí lo dirá cuando lo lanzaron. Vale, 14 de febrero de 2012. Me he adelantado 2 años. Y empecé a jugar al Crusader Kings 2. Y luego salió el Europe 1200. O sea, joder, tío. El Europa Universalis 4 también he jugado muchísimas horas. Al que más juego que más he jugado ha sido al Europa Universalis 3 y al Crusader Kings 2 de horas. Lo que pasa es que no tengo registro por ahí de logros ni de esto, pero joder, qué viciadas. El Europa Universalis 3 lo tengo yo en Steam, la Complete Edition. Ya hablaremos de esto, vamos a hablar de la política que sigue la compañía, de juegos y tal. Esto es una introducción más o menos anecdótica de cómo llegué yo a esta compañía, ¿vale? Dicho lo cual, hecha la introducción, vamos otra vez a la cámara del chat. Vamos a hablar un poco sobre Paradox, ¿vale? Paradox es una empresa de videojuegos sueca, para empezar. No es una empresa... americana, es una empresa europea, sueca, ¿vale? El diseñador jefe, por así decirlo, es sueco. Pero bueno, ya veremos que ahora, últimamente, se están expandiendo mucho por el mundo. Y eso. Entonces, esta empresa antes era una parte, ¿vale? De otra empresa que se llamaba Target Game, T-A-R-G-E-T. Que quebró, ¿vale? Quebró la empresa en 1999 y entonces Paradox se escindió de esa empresa, ¿vale? Anteriormente se llamaba Paradox Entertainment, ¿vale? Y se separó de esta empresa. Entonces, pues ahora tenemos, o sea, teníamos esta empresa dentro de otra, ¿vale? Y esta empresa Paradox no solo se dedica a hacer juegos, sino también es un distribuidor de videojuegos, ¿vale? Es lo que se conoce como editor, ¿vale? No solo lanza al mercado juegos hechos por ellos mismos, sino por terceros. Ellos se encargan de distribuir esos juegos. Ahora, con el mundo de internet, ¿vale? Esta cosa parece una gilipollez, pero antiguamente, con el formato físico, distribuir un juego no era una cosa fácil, ¿vale? Había que distribuirlo, obviamente, físicamente por todos los países, hacer las localizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, como iba diciendo, Paradox es un, además de desarrollador, es distribuidor de videojuegos. Entonces, por un lado, tenemos en Paradox la sección Paradox Interactive, ¿vale? Que son los que se dedican a distribuir videojuegos, que ya lo he dicho. Ahora cuando vayamos a Steam seguramente habrá algún videojuego que no ha desarrollado Paradox, pero sin embargo distribuye, ¿vale? Y luego tiene también una sección que se llama Paradox Development Studio, ¿vale? Que se dedica a desarrollar videojuegos propios, ¿vale? Ahí sí que entra, por ejemplo, juegos como el Europa Universalis o juegos como el... ya me saldrá Crusader Kings 2 o Crusader Kings 3, ¿vale? Más o menos esto lo tenemos claro. Por un lado tenemos Paradox distribuidora y por otro lado tenemos Paradox desarrolladora. Ahora en las ofertas veremos que hay juegos que distribuye Paradox y juegos que crea Paradox, desarrolla Paradox. Obviamente Paradox los desarrolla y Paradox los distribuye digitalmente en este caso, ¿vale? Esta compañía se caracteriza principalmente por desarrollar un tipo de videojuegos que se llama videojuegos de
el género gran estrategia, ¿vale? Gran estrategia. Son de estrategia y dentro del género estrategia está el subgénero de gran estrategia. ¿Qué es el subgénero de gran estrategia? El subgénero de gran estrategia son juegos de estrategia militar que suelen ser más complejos que los juegos de estrategia normales, por así decirlos, ¿vale? En los juegos de gran estrategia, ¿vale? Tenemos el control de una nación o de un imperio. ¿Ok? No tenemos... bueno, ahora pondremos ejemplos, ¿vale? Entonces, controlas una nación o un imperio, casi siempre es militarmente, ¿vale? O sea, aunque depende de juego, puede ser militarmente, puede ser económicamente, puede ser de muchas facetas distintas, pero es una complejidad muy grande, ¿vale? Quiero que os quedéis con ese concepto, es complejidad muy grande, ¿vale? No es simplemente coger unos soldados y moverlos de un lado a otro del mapa y atacar objetivos y tal y cual, no. Es una complejidad muy grande porque, por ejemplo, tenemos que controlar el lado administrativo, el lado económico, el lado diplomático, en muchos casos la religión, etcétera, de nuestro imperio barra nación, porque ya veremos. Buenas, Aria, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Estamos aquí dando un poco de chapa con Paradox en un nuevo episodio de El Tozal. Como iba diciendo, pues vamos a poner un ejemplo de un juego de estrategia, ¿vale? Que es muy conocido, que es el Ice of Empires 2, o el Ice of Empires 1, o el Ice of Empires 3. En Ice of Empires 2, ¿vale? Tenemos un mapa, que casi siempre es aleatorio. Se tiene unos patrones y tal, pero tenemos un mapa. Entonces, luego tenemos unas facciones, por ejemplo, podemos jugar con los celtas, con los españoles, yo qué sé, con los ingleses, los franceses, etcétera, etcétera. Cada uno se pone en un lado del mapa y se pegan de leches. Generan unos recursos, queman los recursos para poder comprar unidades, esas unidades se destinan a pegarse y el último que queda vivo pues gana. Hay un poco de diplomacia, de alianzas, de yo te declaro la guerra, yo no, pero es una diplomacia muy corta, ¿vale? Normalmente casi siempre lo de la diplomacia en partidas multijugador no se suele utilizar. Entonces eso es estrategia a secas, ¿vale? Pero en... aunque tengas tú un imperio o una nación y sea más o menos entre comillas históricamente correctos, los juegos de gran estrategia son más históricamente correctos, ¿vale? Ahora diremos un poco sobre ello porque tienen un pero, ¿vale? Son históricamente correctos con un pero. Entonces, en el Ice of Empires tú no tienes que gestionar la religión que hay dentro de tu imperio, por así decirlo. Tú no tienes en Ice of Empires, por ejemplo, que gestionar la economía, que cobrar impuestos. No tienes que preocuparte por las culturas de tu imperio. No tienes que preocuparte por tus vasallos, por ejemplo. Ni cuestiones así estratégicas importantes, ¿vale? En estos juegos de gran estrategia, sí. Sí. Tienes que preocuparte por mil cosas. Y es una cosa que es muy compleja. Al principio siempre asustan, ¿vale? Porque hay muchas cosas en las que tocar. Pero conforme se le va cogiendo el tranquillo, pues las cosas mejoran. Un segundín. Pues eso. Como iba diciendo, estos juegos suelen ser históricamente muy precisos, ¿vale? Pero tienen un pero. Hay mucha gente, siempre ha habido mucha gente por Twitter, por entrevistas, que diciendo que se han enganchado a la historia por jugar a Ice of Empires. Pero, ojo, que el Ice of Empires histórico solo tenía que básicamente tenías unos textos en una especie de enciclopedia del juego y las facciones eran más o menos históricamente que existían, pero no es muy histórico que estén unos japoneses pegándose con unos vikingos y con unos aztecas en un continente lleno de islas con montañas. O sea, eso no es históricamente correcto. En cambio, en los juegos de gran estrategia, normalmente sí son históricos, porque pueden haber juegos de gran estrategia que no sean históricos. Pueden ser del espacio o pueden ser del futuro, etcétera, etcétera, que esto ya también hablaremos más adelante. Los juegos de gran estrategia que son históricos suelen ser muy precisos históricamente, ¿vale? Un segundín. Son muy históricos, o sea, son muy precisos históricamente, pero tienen un pero. Vaya frase. Hasta que tú juegas, normalmente son históricamente precisos. Normalmente. Pero ¿qué pasa? Que obviamente, si tú empiezas a tomar el control de por ejemplo, de Francia,
tú no vas a jugar exactamente igual con Francia que como transcurrió la historia, porque no se puede, porque hay muchas variables aleatorias, aunque tú quieras hacerlo al pie de la letra, no puedes. Entonces, a partir de que tú empieces a jugar la partida, ya deja de ser históricamente correcto, ¿vale? Sí que el planteamiento, las mecánicas, etcétera, son históricamente correctas, obviamente. Si yo cojo Francia y me dedico a conquistar toda la península y la conquisto, pues eso no es históricamente correcto. Sí que es históricamente correcto porque has empezado la partida siendo Francia históricamente correcta. Porque esto lo quería matizar, ¿vale? Porque puede ser que vosotros penséis que el juego, un juego históricamente, o sea, un juego histórico de un género, gran estrategia, es histórico, y entréis en una partida y veáis pues gente haciendo animaladas. O sea, para que no os tome por de sorpresa. Obviamente es muchísimo más histórico un Crusader Kings 2 que un Ice of Empires. Muchísimo más histórico, ¿vale? Se toman un trabajo muy grande en hacer que estos juegos sean históricamente bien hechos, ¿vale? Entonces, seguimos con Paradox, ¿vale? Paradox es una empresa que tiene una política, unas políticas muy especiales, que son muy polémicas, ¿vale? Vamos a comentar un poco sobre las políticas de la empresa. ¿Se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo? Yo lo que sí que os pediría es que si hay gente en el chat que quiere debatir el tema, que no os volváis locos. Tratarlo con calma, ¿vale? Porque estas cosas son muy polémicas. La empresa tiene una política muy especial, repito, a la hora de lanzar juegos, ¿vale? Suele lanzar juegos muy complejos, obviamente, desde su salida. Pero la estrategia que ellos siguen es lanzar un juego, ¿vale? Y un juego que vayamos a llamar juego base, ¿vale? Juego versión 1.0. Y este juego va a durar muchísimos años. Va a tener un soporte de muchos años. Para que os hagáis una idea, Crusader Kings 2, que hemos estado hablando antes de él. Dejadme que lo vuelva a mirar otra vez. Crusader Kings 2 salió el 14 de febrero de 2012, ¿vale? 2012. Hasta este mes que salió Crusader Kings 3, básicamente... ha tenido soporte, ha tenido actualizaciones y ha seguido creciendo el juego, ¿vale? O sea, que ellos sacan un juego base en un momento y puede durar muchísimos años, muchísimos años. El cómo logran que un juego dure tantos años, es ahí está la polémica, porque tiene una política un poco especialita, ¿vale? Ya os digo que puede gustaros más, puede gustaros menos, pero hay que tratar el tema con un poco de tranquilidad. Vale, entonces, como os he dicho, Paradox saca un juego que se llama Juego Base, ¿vale? Que es un juego tal cual. Y al Juego Base lo amplía con una cosa que se llama DLCs, que son contenidos descargables de pago, ¿vale? Básicamente, por ejemplo, en Crusader Kings, si quieres jugar con vikingos, tienes que comprar una DLC... y puedes jugar con ese tipo de civilizaciones. Si quieres jugar con repúblicas, tienes que pagar una DLC y puedes jugar con ese tipo de civilizaciones. La empresa aún así va poco a poco, conforme pasan los años, va añadiendo contenido gratuito, ¿vale? Con este sistema de DLCs, ¿vale? De que la gente pague por expansiones, por así decirlo. Es que no son expansiones, ¿eh? No os confundáis, no es lo mismo una expansión que una DLC, ¿vale? Son pequeños trocitos de contenido descargable, ¿vale? Con esta política se aseguran de que el juego, pues, económicamente es sostenible. Aún así, ellos, ya os digo que ellos lanzan contenido adicional gratuito, ¿vale? No es un juego que simplemente deja de estar desarrollándose, ¿vale? Con eso, lo que consiguen, como he dicho antes, es que los juegos duren muchísimos años. Muchísimos años. Obviamente, el Crusader Kings 2 ha durado unos 8 años en el mercado. Unos 8 años que... ningún año, no, o sea, todos los años constantemente ha habido novedades, tanto gratuitas como de pago. Y con esa política de DLCs es como se ha mantenido la empresa, básicamente. Ojo, que ahora veremos el tema de DLCs, cómo lo manejan, porque eso es una mina de oro que te cagas. Pero bueno, entonces,
como he dicho, el modelo de estos DLCs es muy polémico. ¿Y por qué es muy polémico? Por la cantidad de DLCs que hay en los juegos y el precio de las DLCs. Porque imaginaros, un juego de 8 años tiene que una cantidad de DLCs que te cagas. A partir de aquí me gustaría coger el ejemplo, ¿vale?, de Crusader Kings 2 para que nos hagamos una idea, ¿vale? Nombraré mucho el juego para haceros un ejemplo de la política esta de DLCs. Claro, la empresa dice que de alguna forma tienen que estar, para poder ofrecer un soporte de tantos años, de alguna forma tienen que ganar dinero. Porque si solo se dedicaran a vender el juego base, pues sería una ruina. Pero bueno, hay también mucha gente que opina que se pasan tres pueblos, ahora lo veremos, la política que llevan, ¿vale? Entonces, ahora dejadme un segundo, ¿vale? Porque vamos a ir a hacer un ejemplo, ya os he dicho, con el Crusader Kings, ¿vale? Voy a abrir un momento Steam, si me dejáis. Por cierto, Royal Desert Force, gracias por el piropo de la música. Es una música de lo-fi de YouTube. Ya os pasaré si queréis la lista de reproducción. Y por cierto, muchísimas gracias, Rocinante, por la raid, ¿vale? Voy a ir un momento a Steam. Estaba buscando tu juego, Rocinante, en Steam y no está. Solo está para la Epic Store. Así que para el Game Pass solo puedo jugar a la versión anterior. Vale, esto es algo que seguramente ya lo he comentado en otros directos, pero bueno, lo voy a volver a comentar aquí porque estamos haciendo el podcast sobre esta compañía. Vale. Entonces, vamos a coger un ejemplo, ¿vale? Que va a ser el Crusader Kings 2. Ahora voy a cambiar de ventana. Disculpad porque no se va a ver el chat, ¿vale? Tengo que arreglar esto. Ya os digo que estamos en pruebas. Esta es la página de Steam de Crusader Kings 2, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Aquí viene... Uy, mira cómo se mueve, lo de la oferta, que luego lo comentaremos, ¿vale? Por eso he hecho este vídeo. Básicamente porque tenía ganas de hablar sobre la empresa. Porque es una empresa que vamos a utilizar mucho en estos streams. Básicamente, no sé si... para los que no habéis estado, ¿vale? Antes he estado explicando que yo, Paradox... la voy a repetir. Los que estén oyendo el podcast me van a matar, pero bueno. Yo conocí Paradox, ¿vale? Con este juego que se llama Grandes Invasiones. Que es una especie de versión muy cutre del Europa Universalis, pero para Roma. ¿Vale? Que es... Venía en una revista de videojuegos de PC. Que se llamaba Computer y Juegos, ¿vale? Venía el juego completo gratis. Y yo me acuerdo de... En internet, buscar en 2000... 2000... No me acuerdo cuándo era. Ahora lo miraré. A ver qué año era... 2005, en 2005 buscar por internet información sobre este juego porque había un parche y ver esto, ¿vale? Los creadores de Europa Universalis, no sé qué, no sé cuántos. Y yo dije, ¿Europa Universalis? ¿Qué es eso? Y ahí, el puto anuncio. Y encontré Europa Universalis y a partir de ahí empecé a jugar a casi todos los juegos que hay de la compañía, que son históricamente más o menos sobre la Edad Media, Renacimiento. Vale, entonces, como iba diciendo, tenemos aquí el ejemplo de Crusader Kings 2, ¿vale? Que esto de Free to Play, ahora hablaremos también, porque es una política muy rara que ha adoptado Paradox. Pero bueno, entonces, bueno, yo ya lo tengo. Tenemos el juego base, ¿vale? Este es el juego base, tú puedes jugar al juego base y no pasa nada, ¿vale? Entonces, el juego base tiene como muchos huecos dentro de todo el mapa este de Europa. Habrá muchos huequitos aquí que no podrás jugar y te dirás, si quieres jugar con este tipo de facción o este tipo de reinos o facciones o tipo de religión, etcétera, etcétera, tienes que pagar un DLC que te deja jugar con esos. Por ejemplo,
Si tú quieres jugar con musulmanes, tienes que pagar clic, clic, caja y pagar por una DLC que es la espada del Islam. Bueno, está en inglés, pero no lo voy a pronunciar, ¿eh? No me voy a molestar en pronunciarlo porque me puedo invocar aquí al demonio. Pagas y puedes jugar con esa facción, ¿vale? Ahora veremos las que hay, más o menos por encima. Si quieres jugar con repúblicas, con un tipo de estados que son repúblicas, pues tienes que pagar y puedes jugar. Luego hay expansiones de otro tipo, ¿vale? Entonces, como iba diciendo, no es lo mismo una expansión con una DLC que una DLC, ¿vale? Vamos a ver todo esto. Obviamente, ojo, con descuentos, todas las DLCs de Crusader Kings 2 valen esto, ¿eh? Con descuentos de casi la mitad. Casi todas tienen un descuento de la mitad, por no decir todas. Y son 150, o sea que son casi unos 300 euros de DLCs. Cuidado, ¿eh? Vale, entonces, tenemos DLCs, tenemos de varios tipos y aquí está la polémica, ¿vale? Porque cuando Paradox sacaba aquí una DLC, ¿vale? Por ejemplo, vamos a coger el ejemplo que he dicho del Islam, ¿vale? De salida creo que costaba mucho más, ahora vale 10 euros, ¿vale? Tú tienes la DLC, o dicho de otra forma, expansión del Islam, ¿vale? Y aquí dice pues que puedes jugar con naciones que sean musulmanas, que tienen sus propias mecánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Que esto en el juego base no está, ¿vale? Entonces, si tú compras este DLC, pues puedes jugar con este tipo de reinos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que esto tiene un pero. Por lo que se queja mucho la comunidad, es que tú compras la expansión de los musulmanes y, por ejemplo, si tú quieres oír música, a ver si esto está bien. La música va aparte, ¿vale? Está Pagan Fury. Bueno, la música, o sea, las DLCs de música van aparte de la expansión, ¿vale? Entonces, encima, si tú quieres jugar con las unidades que has comprado, o sea, con las unidades propias de la expansión que has comprado, tienes que comprar otra DLC aparte. Si tú quieres retratos de esa... Que por cierto, no sé por qué están aquí todas. Si tú quieres los retratos de musulmanes, no están dentro del juego, ¿vale? Tienes que comprar otra DLC con los retratos de los musulmanes. O sea que son como... Tienes que pagar por el mismo contenido 3 o 4 veces. Es una pasada. Y hay DLCs que no tienen sentido. Luego podemos discutir las DLCs si nos gustan más o si nos gustan menos, pero es una puta pasada la cantidad de DLCs que hay, ¿vale? Sí que hay packs de DLCs y tal y cual, pero es una pasada. Es una pasada que tú compres... Mira, aquí, por ejemplo, tú compras DLC. Esto de los... De las unidades. ¿Ves? Mira, aquí está. Tú compras, por ejemplo... Esto que os he dicho del Islam... Y como no te compres esta DLC, todas las que son unidades militares africanas, tú no las tienes. No vienen en la DLC. Tienes otra DLC aparte que también vale lo mismo, vale bastante, ¿vale? Y vale 4 euros, pero seguramente que de salida costaba más. Entonces esta política de DLCs dentro de DLCs, de 1000 DLCs, pues es algo que a la gente no le gusta, porque esto al final parece que es como los Sims, que son ya... Son 300 euros de DLCs, ¿eh? 300 euros. Obviamente son contenidos que no son obligatorios para jugar. Tú puedes jugar con el juego base, puedes estar jugando horas y horas y horas. Yo tengo 51 horas, aunque deberían de ser más, porque yo jugué mucho a este juego fuera de Steam. O sea, no es obligatorio que tengas ese contenido, pero se sienten huecos, ¿vale? Se sienten muchos huecos que tú no puedes jugar con determinadas cosas y da mucha rabia. Luego hay muchas mecánicas que son de DLCs, ¿vale? Hay mejoras que si no tienes la DLC no las tienes, ¿vale?
Entonces, esta es una de las polémicas que tiene Paradox, ¿vale? El tema de las DLCs es un tema muy, muy, muy delicado, ¿vale? Entonces, como iba diciendo, también tú pensarás, vale, hay muchos juegos que tienen muchas DLCs, correcto. Están un tiempo con las DLCs y tal y cual, y luego hacen una edición que es la edición completa, ¿vale? Pues de Paradox, las ediciones completas, que son juegos que incluyen todas las DLCs, solo las tienes para juegos muy antiguos, ¿vale? Y eso también es una putada. O sea, comprar, por ejemplo, el Europa Universalis. El Europa Universalis 3 sí que está la edición completa, que te viene con todos los DLCs, ¿vale? Ya te avisa aquí que tienes todos los DLCs. Espérate, o no tiene todos los DLCs. Vale, no tiene todas las DLCs. Joder, pues yo creía que sí. Bueno, tiene... El Crusader Kings 1, sí. Joder, a ver. Vale, ¿veis? El Crusader Kings 1 complete. Sí, este sí creo que tenía todas las DLCs. Fijaros. El antecesor del Crusader Kings 2, ¿eh? Todo en dos dimensiones. Parece un juego de hace mil años, ¿eh? Este sí que tiene todas las DLCs. Básicamente porque es un juego tan antiguo que no. Que creo que ni existía cuando empezó. Cuando empezó Steam. Fíjate, 14 de febrero de 2012, no, ni de coña, es mucho más antiguo. Vale, entonces es eso, que en Paradox casi todos los juegos tienen millones de DLCs que tienes que ir comprando, entonces eso es una putada. Aquí está la polémica que yo digo, que hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, bueno, no hay gente que le guste, ¿vale? Hay gente que lo tolera y hay gente que no lo tolera. Hay gente que... piensa que esto es una razón para piratear los juegos. Y hay gente que se niega en redondo a... Uy, va, ¿qué ha pasado? Hay gente que se niega en redondo a comprar los juegos por estas políticas de DLCs, ¿vale? Ahora hablaremos, ¿vale? Espérate que tengo por aquí el guión. Como iba diciendo, los juegos de salida base... tú puedes jugar miles y miles de horas, ¿vale? Entonces, aparte de esto de política tan rara de DLCs, Paradox ha hecho dos cosas muy extrañas últimamente, ¿vale? La primera de todas... Bueno, están las dos cosas relacionadas con Crusader Kings 3, ¿vale? Crusader Kings 2 es un juego que ya os he dicho que es de 2012, que estuvo muchos años, ha tenido muchos DLCs y ha estado muchos años activo. Entonces la compañía decidió sacar la siguiente parte, que es Crusader Kings 3, ¿vale? Entonces tomó una decisión que no se había visto hasta el momento, que es que Crusader Kings 2 de base es gratis, ¿vale? Es free to play. Obviamente todas las DLCs son de pago, ¿vale? Ya os he dicho que son casi 300 euros de DLCs, ¿vale? Juego base es gratis, podéis jugar, cualquier persona que tenga Steam puede coger ahora y jugar. Pero obviamente podéis jugar muchas horas, pero ya os digo que al final acabaréis comprando una DLC porque hay unos vacíos muy grandes. Entonces, esto es una de las dos estrategias raras que ha hecho Paradox últimamente. Y la segunda estrategia rara fue... que la salida de Crusader Kings 3, ¿vale? Antes de que saliera el juego, ya se podía precomprar. Se subió al carro de las precompras de una forma brutal. Fijaros lo que os he dicho antes. Por un lado tenemos el Paradox Interactive, que es el distribuidor, y por otro lado tenemos Paradox Development Studio, que son los que desarrollan los juegos, ¿vale? ¿Veis aquí? Desarrollador y editor. Entonces esta gente
hizo diarios de desarrollo y tal, iban contando el desarrollo del juego, qué tenía el juego, etcétera, etcétera, etcétera. Por esa parte fue una labor de comunicación del estudio impecable, por redes sociales, comentando con la gente, fue una labor impecable de comunicación, ya os digo. Un ejemplo en desarrollo de videojuegos es un ejemplo de comunicación. Pero ¿qué pasa? Que esta gente lo que hizo fue que hizo una precompra del juego, ¿vale? Tú podías comprar el juego antes de que saliera el juego en sí, ¿vale? Esto es una práctica que hacen muchos empresas de videojuegos, que te puede gustar más o te puede gustar menos. Es legal, es totalmente legal. Podemos discutir si es ética o no es ética, ¿vale? Entonces tú puedes con... Paradox lo que hizo es que si tú comprabas el Crusader Kings 3, pre-comprabas el Crusader Kings 3, te daban unas DLCs que no se pueden acceder si te lo compras ahora. Si yo ahora me comprara Crusader Kings 3, esas DLCs no las puedo jugar. Tiene un pero, ¿vale? Tiene un pero porque yo jugando con el Game Pass sí tengo esas DLCs, ¿vale? Tengo esas DLCs y tengo todas las DLCs que salgan. Pero bueno, eso es una cosa aparte, ¿vale? Y también es muy reciente. Entonces, eso es un poco feo, hay que decirlo. Que antes de que salga el juego ya te lo puedas comprar y gastarte un dinero que un juego de salida es bastante caro. Son unos 50 euros por un juego que todavía no había salido. Pero claro, esto ya es un poco abusivo, pero es algo normal, ¿vale? Es algo que todas, muchas empresas hacen. Te puede gustar más o te puede gustar menos. Si no te gusta, pues no lo precompras y ya está. Y la DLC que te dan de gratis, pues te jodes. Esto pasa mucho con los crowdfunding, ¿vale? Esto pasa mucho, que tú compras, si no compras el crowdfunding, pues todas las skins y todas las cosas que te dan con el crowdfunding no las tienes, te jodes. Si ese mes o esos meses no te ha ido bien la economía, pues no pasa nada. A veces suelen ser cosas estéticas y no pasa nada, ¿vale? Pero aquí Paradox dio un paso más allá, o sea, dio un paso de gigante, por así decirlo, y no solo podías precomprar el juego, sino podías precomprar DLCs de las cuales ni se sabe el título, ni se sabe de qué van, ni se sabe cuándo las van a sacar, ni se sabe nada. Pero te aseguran que cuando saquen las DLCs, te las darán por ese precio, y dicen que el precio por el que pagas por esas DLCs será muchísimo más bajo que si las compras sueltas, ¿vale? Con lo cual, agarraros lo que van a costar las expansiones de este juego, porque el precio por comprar estas expansiones, que ya veréis, ahora vamos a ver por la tienda, que no existen, que son, de momento, no existen. El precio de las expansiones son, con descuento, son 34 con algo. La edición con las expansiones, ¿vale? Son 74,99, son 80 euragos, 80 euracos. Entonces vamos a ver las expansiones. Las expansiones que, insisto, que no existen, ¿eh? Y cuando estuvo a punto de lanzar el juego, tampoco existían, ¿eh? Y ahora las puedes seguir comprando y no existen. No existe ninguna información ni nada. Vale, tienes. Te dan una expansión gratis, ¿vale? Una expansión que nadie sabe para qué va a ser, ni cuándo se va a lanzar, ni nada. Si tú clicas aquí, no hay ninguna información, solo hay aquí una fotito. Y ya está, ¿eh? No hay información de nada. Pendiente de anuncio y Santas Pascuas. Luego tienes también Flavor Packs, que yo me imagino que serán cosas estéticas. También hay dos expansiones, pero tampoco se sabe cuáles son. ¿Qué pasa? Que yo aquí deduzco que ellos van a sacar una expansión como la del Islam. Y aparte de la expansión, por ejemplo, la música o las cosas estéticas irán por otra parte. Es que me juego lo que queráis. Luego también te dan esta, que esta sí que existe y se puede utilizar, que es que las naciones musulmanes pues tengan sus cosas estéticas musulmanas, ¿vale? Es una cosa que tú podrías pensar que si en el juego estas facciones están, ¿por qué cojones tienes que pagar de más para poder hacer que se vistan igual? Pero bueno, son cosas estéticas, ¿vale? No te van a afectar al juego. Obviamente, cuando juegues con musulmanes, no tendrán estas ropas de musulmanes. Igual tienen ropas de europeos, pero bueno, es estético. Puedes vivir con ello. ¿Vale? Aquí dice que te da vestimenta para Oriente Medio y África del Norte. Luego, la DLC que te daban por reservar el juego, también creo que era una cosa parecida.
pero de una corte europea. Creo que era de Carlomagno o algo así. Lo tendría que mirar. Entonces, esto ha sido una polémica que ha saltado de, con Crusader Kings, ¿vale? Que, uy, me trae producción un vasito de té. Por cierto, voy a brindar, voy a beber por vosotros, que ya se me está quedando un poco la, la voz ronca. O sea, que bien sienta, ¿eh? Aunque ya frío, ya empieza sentando menos. Más mal. Vale, ¿qué más? Eso. Estas dos polémicas que ha tomado, o sea, estas decisiones que ha tomado Paradox últimamente son muy polémicas. Obviamente el juego base es muy gordo, ¿vale? Es muy grande y merece la pena jugarlo, ¿vale? Bueno, ahora, ahora lo analizaremos, ¿vale? Ahora vamos a analizar las ofertas que hay, los juegos que hay, el catálogo que hay en Steam de Paradox, ¿vale? Y veremos que sí que merece la pena o no merece la pena comprar el juego base. A pesar de la jugarreta que nos han hecho con las expansiones, ¿vale? Obviamente, teóricamente, si tú compras el juego, si tú compras estas expansiones, aquí parece que son por 40 euros, igual la expansión... O sea, por 40 euros te viene la expansión gorda y los tres estéticos, que solo uno está disponible, teóricamente, igual vale el doble, ¿sabes? Igual te puedes gastar 80 euros en las... expansiones estas, pero si lo pagas por anticipado, pues a ellos les ayudas, porque les estás pagando un dinero por algo que no han hecho todavía, pero lo están haciendo. ¿Eh? Hidratación. A tu salud, Aria. Bueno, creo que se entiende todo lo que estoy, toda la chapa que os estoy dando sobre este, sobre este, esta forma de, ya me salió, de publicación de videojuegos, que es un poco, así, asá. Hay gente que lo gusta, ya lo digo, hay gente que lo gusta, hay gente que no le gusta. Ahora hablaremos del juego. Yo personalmente creo que el juego se puede comprar, ¿vale? Lo de las DLCs igual no, pero el juego sí que merece la pena comprarlo. Vale, entonces seguimos con el guión que tengo por aquí. Vale, hemos hablado un poco de los tipos de juegos que tiene Paradox, ¿vale? Hemos estado un poco de la política que tiene de desarrollo y la política que tiene de venta con las DLCs y tal, que es un tema, es el tema que más me preocupa a mí, porque es un tema un poco delicado, ¿vale? Porque hay gente que se pone muy, se pone muy, muy, muy cabreada con este tema. Pero, quitando todas estas políticas, o sea, todas estas polémicas, también tiene políticas Paradox muy buenas, ¿vale? Vamos a poner un momento el chat, ¿vale? Porque ya no tengo que mostrar mucha cosa más. La forma que tiene Paradox de gestionar el tema, la política de mods, es brutal, ¿vale? Paradox permite... casi todos los juegos, yo no puedo decir en todos porque no los conozco todos, pero en casi todos los juegos que yo conozco de Paradox, Paradox permite la posibilidad de que la gente haga mods, ¿vale? De juego, modificaciones del juego, mods. Para la gente que juega a PC ya sabe lo que es. Una modificación de un juego es una es una modificación de un juego que hace un desarrollador que no es profesional, o bueno, un desarrollador que no es el creador del juego, lo pone público para que la gente juegue. Por ejemplo, yo qué sé, puedes poner un mod, por ejemplo, es que puedas jugar a Crusader Kings con el mapa de Juego de Tronos y los personajes de Juego de Tronos y todo Juego de Tronos. La persona que ha hecho esto ha modificado el juego para convertirlo en otro, ¿vale? Esto es una modificación. Paradox tiene una política muy buena con este tema, con estos temas de mods, ¿vale? Ellos ofrecen herramientas para modear que están bastante bien. Modear significa hacer mods, ¿vale? Entonces, si tú sumas el juego base, ¿vale? Juego base, secas. Si sumas un par de DLCs que te compres, ¿vale? El juego base a secas tienes cientos de horas. Con una DLC aparte, tienes muchísimas horas más. Y encima, si sumas mods, es que eso es toda, pues, puedes jugar toda la vida. Si yo te digo que tú al Crusader Kings te puedes pegar, Crusader Kings normal, te puedes pegar mínimo 300 horas, no te exagero. Si encima le pones un mod para jugar con las facciones de musulmanes, esas 300 se pueden convertir tranquilamente en 500. Si encima le pones, pues, perdón, una DLC para jugar con las facciones musulmanas, de 300 horas te puedes
pasar prácticamente 500 horas. Pero si encima te añado que puedes poner un mod de Juego de Tronos, por ejemplo, o puedes poner un mod para que el Crusader Kings sea más históricamente correcto, o puedes poner un mod para cambiar los menús, por ejemplo, pues te puedes pegar ahí horas y horas y horas. Estoy cogiendo el Crusader Kings para tener un ejemplo, ¿vale? Pero esto se aplica a casi todos los juegos de la compañía, ¿vale? Entonces, luego también hay otra cosa que hay que destacar, ¿vale? De Paradox, que no es de Paradox, pues sí, sí, pero no, que es la comunidad. Tiene una comunidad detrás de aficionados que es brutal. Es solo una masa que te cagas. Es muy grande, es una comunidad muy grande de gente que es muy fanática de la marca. Os podéis pasar por los foros, os podéis pasar por los Reddits de los juegos de Paradox y es brutal. Yo os recomiendo que os paséis por el Reddit de Crusader Kings porque hay cada cosa que mamma mía, hay cada partida que flipas. Porque este juego tiene tantas posibilidades que es brutal. Si juntas las posibilidades que tiene el juego con la originalidad de la gente, contando historias, una pasada. Entonces, luego también yo sé que la política con los creadores de contenido también está bastante bien. Se relacionan muy bien con la gente que crea contenido en internet. Creador de contenido, ya sabéis, gente que hace gameplays, gente de prensa, etcétera, etcétera. Lo que sí sé es que con la gente que habla español no tienen tan buena relación con la gente que juega en inglés. Pero que esto es algo totalmente normal, porque una compañía europea, lo normal es que priorice la gente que habla inglés, porque en Europa lo que más se habla muchísimo más inglés que español, ¿vale? Es algo normal. Un segundo. Perdonad, ¿eh? Sí que hay que destacar que Paradox este año 2020 ha abierto tres estudios, ¿vale? Tres nuevos estudios. Y uno de ellos está en Barcelona. Por cierto, se llama Paradox Tinto y está reclutando gente. Si sois del mundo del desarrollo de videojuegos o tenéis alguna carrera que esté relacionada con videojuegos, pasaros por la web de Paradox, porque igual están reclutando gente para vuestro perfil. Y bueno, nada. Ya aquí va a acabar ya un poco la chapa. Quería hablar un poco de Paradox por encima. Yo creo que he resumido un poco más o menos todo lo que puedo decir de la compañía. Obviamente podría hacer un podcast, un capítulo de podcast hablando de la historia de la compañía, de los juegos que han sacado, etcétera, etcétera, pero no quiero ser tan específico, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, a partir de esta chapa, vamos a hacer la clase práctica que se suele decir, ¿vale? Y ahora lo que voy a enseñaros es las ofertas de Steam. Os voy a enseñar el catálogo que tiene Paradox. Os voy a decir qué juegos os podéis comprar, qué juegos no os podéis comprar, bueno, qué juegos os podrían gustar y qué juegos no, ¿vale? Comprar, por mí, yo compraría todos los que tiene la compañía, ¿vale? También os voy a enseñar el Game Pass, ¿vale? Porque yo tengo Game Pass comprado. Este mes me valía 1 euro, a partir del mes que viene 10 euros, pero cortar el grifo. Luego el mes que viene, noviembre, igual si me lo vuelvo a coger, no lo sé, porque por 10 euros la cantidad de juegos que tiene es brutal. Y encima, a partir de el mes que viene, me parece, ponían los juegos de EA Sports y han comprado Bethesda, joder, ¿cómo se llama? Los de Skyrim, o sea que es una pasada. Le vamos a pasar a la pantallita de internet, ¿vale? Otra vez, y permitirme que dé un traguito. Vale. Como he dicho, pues parte de las razones por las que he hecho este directo para hablar de Paradox es por las ofertas que hay en Steam, ¿vale? Hay ofertas muy grandes. Aquí yo no quiero promocionar la marca porque no me han pagado. Ojalá me pagaran, os digo la verdad. Ojalá viniera Paradox y me pagara. O simplemente con que me dieran los juegos yo ya estaría contento. Pero vamos a ver un poco todas las ofertas que hay, ¿vale? Entonces, como os he dicho mil veces, Paradox es una... desarrolla... Royal Edition. Vale. Paradox desarrolla juegos de gran estrategia, ¿vale? Juegos de estrategia muy complejos. Entonces, yo personalmente los divido en dos grupos, ¿vale? En dos grupos. Los divido en grupos de juegos históricos y juegos no históricos, ¿vale?
Pero ya os he dicho que históricos hasta que empiezas a jugar, porque una vez que juegas, si por ejemplo en un juego que puedes manejar Napoleón te dedicas a conquistar América, pues igual no es tan histórico, ¿vale? Entonces, repito, tenemos juegos históricos y juegos no históricos, ¿vale? Entonces, de juegos históricos tenemos unas sagas, son cuatro sagas, ¿vale? Que son muy importantes. Tenemos Europa Universalis, ¿vale? La tenemos por aquí. Europa Universalis 3, ¿vale? Vamos a empezar por este. Europa Universalis 3. Bueno, espera, vamos a empezar bien, ¿vale? Según, pues como he dicho, tenemos los juegos históricos de Paradox, ¿vale? Entonces, una vez que elegimos los juegos históricos, podemos elegir un juego según su periodo histórico. Entonces, ¿qué os gusta Roma? ¿Vale? Roma, hasta la Edad Media, tenemos una serie de juegos, ¿vale? Ahora los veremos. Que os gusta la Edad Media, tenemos otra serie de juegos que se llama Crusader Kings. Para los juegos de la Roma tienes Rome. Tienes Rome y tienes Imperator, ahora hablaremos de él. Para los que os guste la Edad Media tenemos Crusader Kings, tenemos el 1, tenemos el 2 y tenemos el 3, ¿vale? Luego, a partir de la Edad Media para arriba, tenemos el Europa Universalis, ¿vale? El Europa Universalis, que es una saga de juegos que tenemos en Steam, ¿vale? En Steam tenemos el 3 y tenemos el 4 y además tenemos otro que es uno suelto que se llama For the Glory, ¿vale? A partir de allí tenemos Victoria 2, ¿vale? Y Victoria 3, no sé si... No, espera, Victoria 1 no sé si estaba. Déjame un segundo. No, tienes Victoria 2 y todas las DLCs. Vale. Victoria 2, que ahora vamos a verlo un momentito. Porque si no, no os lo voy a decir con exactitud. Bueno, luego, ahora veremos los periódicos históricos, los periodos históricos que abarcan los juegos, ¿vale? Luego, si os gusta la Segunda Guerra Mundial, tenéis Hearts of Iron 3. Y tenéis Darkest Hour, ¿vale? Estos son juegos históricos, ¿vale? Y luego también tenemos Hearts of Iron 3, o sea, 4, perdona, ¿eh? Vale, estos son los juegos históricos. Hasta aquí, los juegos históricos, ahora los veremos en detalle, ¿vale? Mira, Hearts of Iron 4, que está a 9 a 10 euros. Luego, aparte de eso, Imperator, que es otro de Roma. Aparte de eso, tenemos los juegos que no son históricos, que casi todos están ambientados en un periodo de como futurista, ¿vale? Tenemos Stellaris, que es un juego de estrategia espacial, que es una especie de super juego de estrategia espacial. Tenemos Planetfall, ¿vale? Que es también otro juego de estrategia espacial, pero de otro tipo. Tenemos Battletech, que también no me acuerdo si era de estrategia, de qué era. También está basado en el futuro. Y tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos otro juego que es relativamente nuevo, que es de mafias, que se llama, a ver si lo encuentro, Empire of Sin, ¿vale? Vamos a verlo aquí dentro. Vale, es un juego rol por turnos. ¿Es como táctico o qué? Sí, es una especie de rol táctico, ¿vale? Que está ambientado pues en cuando la mafia, ¿vale? Esto lo podríamos poner como histórico, pero en realidad no es histórico, ¿vale? Entonces, ya hemos dicho todos estos juegos más o menos, ¿vale? Tenemos, como os he dicho, vamos a empezar por los juegos históricos, ¿vale? Tenemos los juegos ambientados en Roma. A ver, que no carga la página de las ofertas. Un traguito. Juegos ambientados en Roma. Tenemos el Rome Gold, ¿vale? Que es una especie de Europa Universalis ambientado en Roma. Es un juego muy viejo, ¿vale? Está en dos dimensiones. Si sois principiantes, ¿vale? Si nunca habéis jugado un juego de estrategia, de gran estrategia, no os recomiendo que juguéis, ¿vale? Un juego un poco bastante viejo. Eso sí, tiene todas las DLCs, ¿vale? Por 3 euros tenéis un juego que podéis echar muchísimas horas, ¿eh? Las opiniones son bastante variadas. Hay mucha gente que lo recomienda.
Obviamente es un juego que tiene muchos años, ¿eh? Tened en cuenta que tiene muchísimos años este juego, ¿vale? Entonces, luego, hay un juego de histórico basado en la época romana, que es muy reciente, que es Imperator, ¿vale? Que es este de aquí. Yo no he jugado, ni casi sé de qué trata, ¿vale? Es una especie de... un juego de estrategia, de gran estrategia, ambientado en Roma. Si os fijáis, os diría que es una especie de Europa Universalis de Roma, pero igual me equivoco, ¿vale? Si os gusta Roma, este es vuestro juego, ¿vale? Si os gusta Roma y sois principiantes en los juegos de estrategias, este es vuestro juego. Si os, y además es que es muy reciente, ¿vale? ¿Veis? Obviamente, como es un juego de Paradox y es un juego nuevo, pues hay una lista de DLCs bastante grande. De momento tenemos aquí... ah, pues no hay tantas DLCs como parecía, pero son caras, ¿eh? Magna Grecia, Epiros, Soundtrack, obviamente. Bueno, pero esto es Soundtrack, que es la típica banda sonora que te puedes descargar aparte. Vale, tienes aquí el... las guerras púnicas, por ejemplo. Esto es gratis, hostia. Bueno, pues eso, lo dicho. Este juego, si os gusta Roma, si os gusta el periodo histórico de Roma, porque cada uno les gusta un periódico, un periodo... y dale con los periódicos, un periodo histórico diferente. Hay gente que le gusta la guerra... las Roma y justa, hay gente que le gusta la Edad Media, pues varía. Entonces, yo os recomiendo que compréis este juego, ¿vale? El Roma es casi un juego de museo, ¿vale? Es un juego de museo que yo compraría para tenerlo en la, en la biblioteca de Steam y jugarlo algún día, ¿vale? Son 2,49. Luego, Edad Media, ¿vale? Entonces, tenemos la saga Crusader Kings. Tenemos el 1, que están todas las DLCs. Este juego, como el Roma, es un juego antiguo y no os lo recomiendo, a no ser que hayáis jugado al 2 y al 3 muchísimas horas. Es un juego muy espeso y con unos gráficos muy antiguos, ¿vale? Buenas, Sara, ¿qué tal? Entonces, como iba diciendo... son unos gráficos de dos dimensiones muy antiguos. Es un juego que ha envejecido, según tengo entendido yo, muy mal. Si sois novatos, no os lo compréis. Yo lo tengo en la biblioteca, ¿vale? Porque yo al Crusader Kings 2 le he echado muchas horas y a este juego me gustaría jugar también. Obviamente, las mecánicas de Crusader Kings 2 son mejores que estas, ¿vale? Entonces, como iba diciendo... si os gusta, tanto si sois novatos como si no sois novatos, tenéis el Crusader Kings 2, que este ya lo hemos visto antes, que el juego base es gratis, ¿vale? Es gratuito. ¿Vale? Free to play. A partir de aquí, tenéis como 40.000 DLCs, ¿vale? Si queréis, podemos hacer un episodio extra hablando sobre las DLCs y cuáles son mejores y cuáles son peores, ¿vale? Y las que yo os recomiendo. Pero así, por encima, yo os recomiendo la de Way of Life. A ver si lo encuentro. Esta. Y All Gods, os recomiendo muchísimo. Y Legacy of Rome, para empezar. Conclave también estaría bien. Y Jade Dragon y Mons and Mystics. Mons and Mystics, no. Y luego la de las enfermedades también está bastante bien. Bueno, ya haríamos un episodio aparte, ¿vale? Porque es que aquí hay mucha chicha. Fijaros la cantidad de expansiones que hay, ¿vale? Pero os insisto, si os gusta la Edad Media, compraros este juego. O sea, compraros. No compraros, ¿no? Instalaros este juego porque es free to play. Y mirar qué DLCs os gustan, ¿vale? Obviamente, mirar, yo qué sé, si os gusta jugar con los musulmanes, pues cogéis y compráis. Compráis la expansión de... A ver si lo encuentro. Del Islam. Si os gusta jugar con la India, pues jugáis con la India. Si os gusta la ficción histórica... Ficción, ¿eh? La ficción histórica, podéis comprar esta expansión, que lo que hace es que los aztecas y los mayas invaden Europa porque están tecnológicamente más... son tecnológicamente superiores al resto de naciones europeas, y entonces invaden Europa e invaden el mundo. Como una especie de mongoles 2.0, ¿vale? Hay gente que no le gusta porque es incorrectamente históricamente. Pero está bien, ¿no? Está bien esta ficción.
Luego aquí hay un DLC, también que está muy bien, que es que te permite coger tus partidas y pasarlas en un formato con el cual puedes jugarlas en Europa Universalis 4, ¿vale? Esto luego, este juego de Europa Universalis, luego lo miraremos. Y básicamente esto. Luego hay unas DLCs que son muy lamentables, que son las de los escudos, que es una pasada. Luego esta del rule designer es obligatorio casi tenerla, ¿vale? Y luego, ¿qué más? Hay algunas que es que dices, hostia puta. Dynasty Seal se llaman. Mira, aquí está. Yo la tengo, por cierto. Yo tengo casi todas. Las Dynasty Seals, vale. A ver si no encuentro. Este no es. A ver si lo encuentro. Básicamente, a ver si, joder, a ver si lo encuentro, porque tiene mucha tela eso, ¿eh? Mira. Unidades militares. O sea, unidades de órdenes militares. Y por ejemplo, tienes los templarios. A no ser que tengas esta DLC con skins, vas a ver a las unidades militares como si fuesen. Ya me saldrán. Unidades normales. Esta DLC son bandas sonoras nuevas, ¿vale? Estas DLC son bandas sonoras nuevas. O sea, aquí se pasaron muchísimo. Pero algo que me vuelve a mí muy loco son las. Si lo encuentro. Mira, aquí. Los Dynasty Seals, ¿vale? Los escudos, tío. Hay determinadas casas importantes en el juego que el escudo no está. Lo tienes que comprar. Tú no puedes jugar con la casa de Barcelona porque el escudo es un escudo azul. O sea, la casa de Barcelona es un escudo azul. Te tienes que comprar el pack de escudos para que tu puta casa tenga escudo. Es brutal. ¿Vale? En fin. No me voy a enfadar mucho con este tema porque vaya tela. Lo dicho, compráis si os gusta la estrategia de. O sea, el periodo histórico de la Edad Media. Yo os recomiendo que compréis. Bueno, que compréis. Que os instaléis Crusader Kings 2 y lo probéis. Si os veis que os gusta algo más. Si os gusta una. Si os gusta, por ejemplo, los. Ya me saldrán, joder. Ay, si os gustan las repúblicas, pues compréis el DLC de repúblicas y jugáis con repúblicas, etcétera, etcétera. Si podéis comprar todas las DLCs, mejor. Luego tenemos Crusader Kings 3, ¿vale? El Crusader Kings 3 es un juego que está recién sacado, que es la continuación de Crusader Kings 2. Casi todas las DLCs de Crusader Kings 2 están puestas aquí, en Crusader Kings 3. Yo, si sois jugadores nuevos, si no habéis jugado nunca a Crusader Kings 2, yo os recomiendo que os compréis este juego, ¿vale? Porque ya os digo que por un precio menor tenéis todas las DLCs. O sea, no tiene sentido, y con mejores gráficos. Entonces, ya hemos dicho antes que este juego tiene dos versiones. Tiene la versión normal y tiene la versión con los DLCs. Comprad la versión normal y ya está. Luego, tenéis la opción, ¿vale? Que vamos a ir ahora, de coger el Game Pass, ¿vale? Game Pass, que el primer mes vale 1 euro. Os viciáis muchísimo. A ver si va. ¿Que me va a dejar tirado el Game Pass o qué? Espera, voy a cerrarlo y voy a volver a abrir. En el Game Pass, ¿vale? Tenéis el Crusader Kings 3 con todas las DLCs, ¿vale? Por 1 euro el primer mes. Y luego a partir de los demás meses podéis jugar por 10 euros, ¿vale? Compraros el Game Pass por 1 euro. Jugar un mes, pegaros el vicio de vuestra vida. Y si os gusta el juego, comprar el juego completo, ¿vale? Obviamente, si en un futuro sacan una expansión, con el Game Pass vais a poder jugar. Bueno, esto estará aquí. Qué mal va, ¿no? Esto siempre, este cliente del Game Pass va súper mal.
voy a tener aquí. Joder, se queda tonto. A ver. Como he dicho antes, que lo he adelantado, Crusader Kings 3 en el Game Pass contiene la DLC que daban por reservar el juego, ¿vale? No sé por qué va tan mal. Lo tengo aquí. Bueno, tengo muchas ventanas abiertas y se está yendo. Está volviendo loco el cliente. De todas formas, para ser una aplicación de Microsoft, para ser un servicio de Microsoft, vaya telita lo lento que va, ¿eh? Vaya telita. Mira, aquí está, ¿veis? Pues a ver, Kings. Este es el DLC que os he dicho que solo te daban si reservabas el juego en precompra, ¿vale? Se llama Garments of the Holy Roman Empire. Son... pues eso, son del Imperio... ¿cómo se llama? El Holy Roman Empire, del Santo... es que he jugado tantas veces. Sacro Imperio, eso, Sacro Imperio Romano, ¿vale? Sacro Imperio Romano, pues tenéis aquí los trajecitos. Si no tenéis esta DLC... pues toda la gente que sea del Sacro Imperio Romano pues se vestirá como si fueran europeos normales, ¿vale? Obviamente con el Game Pass pues está disponible, ¿vale? No la podéis comprar, esto solo está dentro del Game Pass, ¿vale? Que lo sepáis, no podéis venir aquí a comprarla. Luego, cuando saquen las siguientes expansiones, están aquí todas incluidas, ¿vale? Entonces si jugáis con el Game Pass vais a tener todas las expansiones y no tenéis que gastaros un dineral, eso es una opción, ¿vale? Por un euro un mes de Crusader Kings está muchísimo, muchísimo bien. Seguimos con el resto de juegos, ¿vale? Entonces, ahora salimos de la Edad Media, ¿vale? Si os gusta la Edad Moderna, el Renacimiento para arriba, si os gusta la Guerra de los 30 años, la Edad de los Descubrimientos, Descubrir América, si os gusta Napoleón, etcétera, etcétera, tenéis la saga Europa Universal, ¿vale? Aquí, espérate que no me he dejado nada. Bueno, sí, de Europa Universalis 3, ¿vale? Esta, tenemos el Europa Universalis 1 y el Europa Universalis 2, que aquí en Steam no están, ¿vale? Son juegos muy, muy, muy antiguos, que están bastante obsoletos, no os recomiendo para nada jugar. Europa Universalis 3 está en dos dimensiones, ¿vale? Aparte del complete, tenéis que comprar las DLCs, ¿vale? Hay un montón de DLCs, o incluso para un juego que salió en 2007, hay una cantidad de DLCs absurdas, ¿vale? Y aunque ponga aquí complete, no es complete, ¿vale? Tenéis que comprar todas estas DLCs. Hay aquí DLCs que son casi indispensables, ¿vale? Yo, si esto es como el Crusader Kings, ¿vale? Si empezáis a jugar a juegos de estrategia de este tipo, y este no puede ser vuestro primer juego, ¿vale? El primer juego que juguéis tiene que ser el Europa Universalis 4, ¿vale? Obviamente, juego base es muy barato, pero las DLCs hay como 40.000 y siguen la política de tener una expansión y luego contenido de la expansión, ¿vale? Esto es muy, muy loco, ¿vale? Porque tú compras el drama, ¿vale? Para jugar en la India, pero tienes un contenido de la India que debería estar puesto dentro de la DLC, pero que te lo ponen por separado, ¿veis? Todas las unidades, ¿veis? Las unidades, si quieres jugar con estas unidades, no te vale haber comprado la expansión de la India. Tienes que comprar esto aparte, ¿vale? No tiene puto sentido, pero es lo que hay. Aquí están. O sea, que te tendrías que gastar para jugar con la India de verdad, tendrías que gastarte lo que vale la expansión original, que son 9 euros. Bueno, 20 euros. Tendrías que gastar 20 euros y otros... ¿cuántos son? Y otros 7, 8 euros por la contenido adicional, ¿vale? O sea, casi 30 euros por una expansión. Muy caro, pero bueno, es esto. En el Europa Universalis 4 está basado, ahora aquí lo dice, en un periodo, no lo pone,
Bueno, es básicamente el... hasta 1000... Joder, ahora no me acuerdo. Pero básicamente es el Renacimiento, la edad de los descubrimientos, etcétera. Es cuando empieza a utilizarse la pólvora, por ejemplo. Hay escenarios, es un juego de gran estrategia, con lo cual es un juego muy complejo. Nosotros en el canal, ahora mismo estamos empezando el canal de Twitch, estamos empezando a jugarlo. Estamos empezando con los tutoriales y ya nos estamos volviendo locos. Como he dicho antes, si venís a Game Pass, ¿vale? En el Game Pass tenemos Europa Universalis 4 completo, ¿vale? No juguéis. Si tenéis el Game Pass, como yo estoy jugando ahora mismo. Aquí está instalado. Estoy jugando aquí en el Game Pass porque tiene todas las expansiones, ¿vale? Pim, aquí está. No tarda muchísimo en cargarse, pero bueno, ahora se cargará. Obviamente aquí se compran. El juego va incluido un montón de. Juego base 4,49. Hostia, valía eso, ¿no? Aquí está a 9 euros, pero. Está a 9. Bueno, está a 10 euros, pero suele valer 400, ¿eh? Ha hecho 440. Joder, que se me va la cabeza. Vale 40. Vale, hasta aquí los periodos históricos. Ahora vamos a poner unos juegos entre comillas, ¿vale? Vamos otra vez a la página de los descuentos. Tenemos dos juegos aparte, ¿vale? Tenemos el juego For the Glory, ¿vale? Que es una especie de juego aparte de Europa Universalis. Este, comprarlo porque os gusta tenerlo en la biblioteca. No creo que lo juguéis nunca. Y luego tenemos el Sengoku, ¿vale? Que este juego es bastante difícil de localizar, es bastante viejo. Que es un Europe Universalis, pero en Japón. Obviamente en Japón también se puede. O sea, en Europe Universalis también se puede jugar con Japón, ¿vale? Pero aquí está como basado en el siglo XVI, ¿vale? Una especie de Europa Universalis, pero de Japón solo. Está bastante bien. Tiene las mecánicas de Europa Universalis adaptadas a Japón. Si sabéis jugar a estos juegos de estrategia, podéis comprarlo. Es muy barato, ¿vale? Bueno, barato. Vale 10 euros. Ahora lo tenéis por 3 euros, casi, por 2 euros y medio. Merece la pena tenerlo. Veis, aquí está comparándolo con Total War y con Crusader Kingdoms. Bueno, más que un Europa Universalis podría ser un Crusader Kings, pero ambientado en Japón, ¿vale? Estos son otros juegos que podéis tener en cuenta, pero que no son tan principales como los Crusader Kings y los Europa Universalis. Luego tenemos la saga Victoria, ¿vale? Que aquí en Steam solo está la Victoria 2, ¿vale? Que está ambientado a principios del siglo 19 hasta. O sea, perdona. Sí, de principios del siglo 20. O sea, joder. De principios del siglo 19 a principios del siglo 20, ¿vale? Todo el tema de la colonización, etcétera, etcétera. Este juego hay mucha gente que le gusta, incluidos Royal Desert Fox, que sé que es un jugador. Un aficionado confeso de este juego. Las mecánicas son muy parecidas a Europa Universalis, ¿veis? La interfaz está de. Es muy clavada a la de Europa Universalis 3, es un juego bastante viejo. Si os gusta este periodo histórico, comprar este juego. Hay un montón de DLCs, obviamente, porque es Paradox. Pero estas DLCs son muy baratas, ¿vale? Todas las DLCs todas las DLCs a mitad de precio están por 22 euros, ¿vale? Por 23. Merece la pena comprarlo si te gusta este periodo histórico, ¿vale? Yo no soy muy fan, yo soy muy más fan de la guerra. O sea, de la Edad Media, así que. Y este juego no lo tengo. Pero está bien tenerlo. Luego, a la gente que le guste la Edad Media, ¿vale? O sea, la Edad Media. La Segunda Guerra Mundial, tenéis la saga Hearts of Iron, ¿vale? Tenéis Hearts of Iron 3 y Hearts of Iron 4, ¿vale? Y esto es lo mismo que os digo con el
con los demás juegos, ¿vale? El 3 es bastante complicado, ¿vale? Tiene muchas DLCs, obviamente, tiene muchas DLCs. Y el 4 es más reciente, ¿vale? Si tenéis que empezar a jugar, yo os recomendaría el 4. Obviamente es un juego de estrategia muy, muy completo, ¿vale? Si os fijáis, aquí ya los gráficos son un poco más... Bueno, son iguales. Son una especie de cruce entre Europa Universalis 3 y 4, ¿vale? Aquí básicamente pues manejas la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto es una DLC. Que tienes, que necesitas es el 4 que está aquí. Vale, aquí está. Heroes of Iron 4. Tienes casi todas las naciones que se puedan coger del mapa de tierra, las puedes coger. Hay un montón de DLCs para variar. Aquí las DLCs son 64-65 euros. Están casi todas más o menos rebajadas a la mitad. Sería unos casi 200 euros todas las DLCs. Perfecto. Esto sería... Mira, ahí está el cabrón de Hitler. Esto sería, si os gusta, la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Vamos otra vez a... Si os gusta la Segunda Guerra Mundial, os recomiendo que os compréis el Heroes of Iron 4, ¿vale? Ahora vamos a otra vez, porque hay otro juego, que es este de aquí, que es Darkest Hour, ¿vale? Que es un juego independiente de la saga, ¿vale? Que son modders, ¿vale? Fijaros, modders del foro. Es una especie de Heroes of Iron modificado, ¿vale? Tiene sus mecánicas propias, etcétera, etcétera, etcétera. Y si os gusta mucho el Heroes of Iron, pues podéis jugar a este juego. Pero aquí ya os recomendaría que tuvieseis una experiencia muy grande jugando al Heroes of Iron 3 y al Heroes of Iron 4, ¿vale? Y hasta aquí todos los juegos históricos que tenéis de Paradox, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco por encima los... Bueno, también tenéis este Division, que es un RTS, que no es de... está editado por Paradox, pero es un juego, es de otra compañía, ¿vale? Que este es como un RTS de la Segunda Guerra Mundial. Yo este no lo he jugado, así que no os puedo recomendar o no recomendarlo, ¿vale? Pues vamos a dejar que sepáis que tenéis aquí este juego de RTS, que es Real Time Strategy. También lo tenéis disponible si os gusta la Segunda Guerra Mundial. Luego, juegos no históricos, ¿vale? Tenemos Planetfall, ¿vale? Ace of Wonders Planetfall, que es la saga Ace of Wonders, que está pasada a... ya me saldrá. A una ambientación futurística del espacio, ¿vale? Ace of Wonders es una especie como de, por así decirlo, de Civilization, ¿vale? La saga, si os gusta los juegos rollo Civilization, pues tenéis este juego, ¿vale? Que está bastante bien. Vamos a ir hacia atrás, un segundo. Tenemos un montón de DLCs, por cierto, para variar. La saga Ace of Wonders, como estábamos diciendo, también está disponible. No es una saga de fantasía, ¿vale? Tenemos toda la franquicia, porque hay un montón. Tenéis la primera, yo tengo muchos en deseados. Tenéis la primera, fijaros que es del año de la polka. La segunda parte, la tercera parte, bueno, esta es como una expansión. La tercera parte, que es un poco más moderna, ¿vale? De la tercera parte, como es un poco más moderna, tenéis un montón de DLCs. Y luego tenéis, pues lo que os he dicho, este estilo de juego, pues tenéis el... Está ambientado en el espacio, ¿vale? Que es el Planetfall. Es una estrategia, pues más o menos por turnos, ¿vale? Luego tenéis también Shadowrun, ¿vale? Que es una franquicia de videojuegos. Que es un RPG táctico. No está desarrollado por Paradox, ¿vale? Está editado por Paradox, ¿vale? Yo tengo un par, no sé por qué, creo que vendrían en algún Humble Bundle.
son, pues eso, estrategias por turnos. Es una especie de futuro fantasioso. Es un RPG, por así decirlo. También lo tenéis en descuento. Si os gustan el juego de rol, no todos son de estrategia, ¿vale? Luego tenéis el BattleTech, ¿vale? Que este sí que está, parece que sí que está desarrollado, no, está editado por Paradox, pero no está desarrollado por Paradox. Parece ser que es un juego de mechas, un juego de estrategia, es un juego táctico por turnos, ¿vale? Ah, tiene unos gráficos bastante buenos. Si os gusta el rollo de mechas y de estrategia por turnos, pues aquí tenéis este juego. Obviamente, bueno, este como también tiene DLCs, aunque no sea de Paradox. O sea, aunque no sea desarrollado por Paradox, Paradox también tiene un montón de DLCs. No lo conozco, así que tampoco se lo puedo recomendar. Vamos hacia atrás. Y por último, creo que por último ya, tenemos un juego que sí que os puedo recomendar, que se llama Stellaris, ¿vale? Bueno, por penúltimo, tenemos un juego que se llama Stellaris, que es una especie de... Es un juego de estrategia. A ver si lo encuentro. Un juego de estrategia, como el... de estrategia profunda, ¿vale? Pero está... Pero está ambientado en el espacio, ¿vale? Estrategia profunda, gran estrategia, pero en espacio. Veis que los menús... Copón bendito. Los menús son un poco... Pues como... Son de Paradox. O sea, hay muchos numeritos, muchos iconitos. Es un juego de estrategia de muchas horas, muchísimas, muchísimas horas, que está inspirado en el espacio, ¿vale? Es un juegazo. Los lo voy a recomendar mil veces, ¿vale? Hay un montón de DLCs, obviamente. Todas las DLCs, 100 euros. Con descuento de la mitad, 100 euros. Si no compráis con el descuento, pues todas las DLCs os costarían casi 200 euros, ¿vale? Pues ya veis, aquí hay DLCs por especies, hay DLCs por expansiones, etcétera, etcétera, etcétera. Este está sin... Ya me saldrá. Sin descuento porque está recién sacado. Lo lanzaron el 17 de marzo de 2020, de este año, ¿vale? Aquí habla de que son federaciones ampliadas, no sé qué, no sé cuántos, no sé cuánto. Vale, entonces, este juego, si os gusta la estrategia y os gusta el espacio, os lo recomiendo mil veces. Y luego, por último, que aunque ya lo hemos mencionado antes, tenemos Empire of Sin, que es un juego... de rol por turnos, ¿vale? De estrategia por turnos, que está ambientado en la mafia, ¿vale? La mafia de Estados Unidos. Si os gusta ese rollo del padrino, etcétera, etcétera, pues tenéis este juego. Yo no lo he jugado, no me llama mucho la atención. Este juego está sin DLCs, ¿vale? Aprovechar que está sin DLCs. No tiene descuento, ¿vale? Vale, es que ni siquiera lo han lanzado, ¿vale? Dentro de el 1 de diciembre lo lanzan, puedes hacer la precompra. Y aquí no sé si han hecho lo de los packs. Bueno, hay una precompra con varios grados de precompra. Y con esto ya estaría más o menos los juegos que hay de oferta en Paradox, ¿vale? Vamos a ver otra vez el Game Pass, ¿vale? Vamos a ver si podemos filtrar todos los juegos que hay de Paradox en Game Pass, que creo que solo están el Crusader Kings y el... Y el Europa Universalis. Bueno, también está. Tienes también el Imperator. Y tienes también el Stellaris. ¿Vale? Que el Imperator y el Stellaris igual lo probamos también en... Y el, bueno, el Heroes of Iron también lo tienes. El 4. También se podría ver. Seguramente yo jugaré al Stellaris o al Imperator, ¿vale? Imperator a mí no me gustó. Stellaris guay. De Stellaris, juegos así como el Stellaris, hay bastantes. Yo recomendaría, si os gusta el rollo... Bueno, luego también tenéis de Roma, tenéis la saga Total War. También tenéis... Stellaris, hay uno que se llama Endless... Espérate, a ver si lo puedo encontrar.
Aquí un starter pack. Ya, despacio. Del espacio. Ahora no habrá, ¿o qué? Voy hacia atrás. Hay un juego que se llama Endless Space, que también está muy bien. 4K, a ver si en 4K está. Perdón, 4X. Mira, está el Rebellion, está Sins of Solar Spain. O sea, Sins of Solar Spain. Joder, no sé decir bien o qué, Sins of a Solar Empire. Vale, está esta saga. Tenéis la saga Stellaris, que ya lo he dicho, la Planetfall. Tenéis uno que me gusta mucho que se llama... tienes Civilization, hay algunos de Civilization que están ambientados en el espacio. El que a mí me gusta mucho que es el Endless Space también. Tenéis el Galactic Civilization, también es una buena serie de juegos. Y poco más. Vale, volvemos otra vez al asunto. Esto es un resumen más o menos de todos los juegos de Paradox, de la compañía en sí, de su estilo de publicar y desarrollar juegos. No sé si me dejo algo en el tintero. Estas son las ofertas, están, son los, lo del Game Pass. Nosotros, yo personalmente voy a jugar muchísimo a todos los juegos. Mira, todos estos juegos salen aquí como si fuesen de Paradox porque están distribuidos por él, ¿vale? ¿Qué más? Pues eso, en el Game Pass tenéis un montón de juegos de Paradox. Yo personalmente voy a jugar a muchísimos juegos de Paradox este mes, porque con el Game Pass puedo. Luego, habéis visto que comprar un juego con todas las DLCs es un pastuzal y una inversión para el canal muy, 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 muy grande. Lo que sí que voy a hacer es que para mi cumpleaños me voy a comprar el Crusader Kings con todas las DLCs, el pre-order este, porque es un capricho mío, más que nada. Porque yo creo que a largo plazo siempre estará mejor comprarlo, precomprarlo, porque será más barato. Y poca cosa más. No sé si tenéis alguna duda, si os gusta algún juego en especial, si queréis hablar un poco de algún juego de Paradox, o si me he dejado alguna cosa de comentar de la compañía. Insisto que no quería hablar de la historia en profundidad. Repito que si sois de la industria de los videojuegos, Paradox ha abierto un estudio hace poco en Barcelona y están reclutando gente. Echaros un vistazo por la página de Paradox, porque igual tenéis algún trabajo que os encaje. Echar el currículum, yo qué sé. Igual cuela, ¿sabes? Siendo que están en Barcelona, no sé qué pedirán. Igual seguramente pedirán inglés, que es lógico, porque es un desarrollador que está en muchos países. Y poca cosa más. Bueno, creo que se dedican a desarrollar Euro 1200. Y dale. Lo confundo mucho, Europa Universalis, con un mod del Mountain Blade Warband que se llama Euro 1200, que jugaba yo en 2014 muchísimo. Eso, Europa Universalis 4 es lo que desarrollan en Barcelona, creo. Aparte de más cosas. Y nada, eso ha sido un poco un resumen de todas las ofertas. Y nada. Aquí, hasta aquí sería el podcast. Vamos a dejar un poquito una sección de comentarios. Vamos a poner el chat por si queréis comentar algo. Que sé que no se veían los comentarios en la pantalla. Mi cumpleaños es el 15 de octubre. Yo ya os digo que por capricho me lo voy a comprar, ¿eh? Es un capricho, confieso. Que es algo que no necesito. Me podría comprar el Crusader Kings de otra forma. Pero... o jugar con el Game Pass. Pero yo quiero ese juego. Y obviamente yo iré comprando todas las DLCs de Parados que pueda. Obviamente lo intentaré comprar por claves, porque me niego a pagar 80 euros por un juego y unas DLCs que no existen, ¿vale? Hay una solución intermedia que es comprar el Game Pass. Pero claro, Game Pass, el juego no es tuyo, con lo cual juegas pero no juegas. Para mí personalmente, para poder jugar en Twitch, el Game Pass me viene de puta madre, porque por 10 euros al mes me ahorro tener que comprar un montón de juegos, ¿vale? Cada uno con sus necesidades.
todo esto de... ¿Cuál es mi juego de favor de Paradox preferido? Crusader Kings 2. El 2. Es el que más horas le he echado. El 2. Si tengo que elegir entre el 2 y el 3. Y el Europa Universalis 3. Entre el Crusader Kings 2 y el Europa Universalis 3. Pero yo a la gente que empieza le recomendaría el Crusader Kings 3 y el Europa Universalis 4. Si os gusta la guerra, o sea, la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, ahí ya nos puedo ayudar. Es que yo soy más de Edad Media. En mi pueblo hay un castillo, hay una fortaleza templaria, que aparte de templaria ha sido muchas cosas. Y ya os digo que a mí me encanta todo el asunto este de la Edad Media, me encanta. Luego también está la posibilidad, que no creo que ocurra en la puta vida, de que Paradox me regale los juegos. Ojalá, Paradox, si me estás oyendo, regálame los juegos, que yo te los cogeré y les daré un beso a cada juego que me regales. Y poca cosa, pero yo sé que la relación que tienen con los creadores de contenido de habla hispana no es muy buena, porque no dan abasto, principalmente. Yo creo, o sea, yo entiendo que a la gente que habla inglés les atienden mejor que a nosotros que hablamos castellano, porque castellano se habla poco. Sí, por pedir, vamos, ojalá. Ya digo que yo no tengo ningún problema en que me patrocinen. De hecho, cualquier empresa que me diga que me patrocine. Ay, se me ha acabado ya el té. El vaso de Ikea. Y nada, no sé si tenéis algún comentario, si queréis comentar algo sobre esto. No lo he dicho porque no he querido hacer spam, pero este podcast, dentro de muchísimo tiempo, porque voy que no puedo de tiempo, se publicará en iVoox, se publicará en formato vídeo en YouTube, ¿vale? En formato podcast lo tendréis en Spotify, en iVoox y en todas las plataformas. Si buscáis el Tozal Podcast en Google, vais a encontrar seguramente algún formato. Luego en YouTube, estoy convirtiendo los audios de la primera temporada. La primera temporada fue exclusivamente en iVoox y en formato de podcast, o sea, formato audio. Todos esos audios los estoy convirtiendo en vídeo con una calidad bastante buena y los estoy subiendo a YouTube. Sí, tengo pendiente un podcast de productividad en el que vamos a hablar del Bullet Journal, ¿vale? Tenéis dos podcasts de productividad en Twitch, creo que hay alguno, y en YouTube creo que también hay otro. Los tengo que editar y los tengo que resubir, ¿vale? Pero dentro de poco haremos un podcast donde hablaré del Bullet Journal, de cómo hacer un Bullet Journal y de cómo llevarlo y cómo lo llevo yo personalmente, ¿vale? Que es una herramienta de productividad muy buena. Básicamente es como una agenda, pero en papel. Es un poco analógico. Tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Ya di una charla de productividad, ¿vale? Dimos una charla de productividad de conceptos así simples, que triunfó bastante. Luego hicimos una charla de productividad cogiendo un personaje ficticio con una cara ficticia generada por una inteligencia artificial y cogemos su vida y la organizamos, ¿vale? Toda esa organización que hicimos en ese capítulo se va a meter con un embudo a presión dentro del Bullet Journal, ¿vale? Yo, Bullet Journal, me gusta mucho usarlo, lo llevo muchos años usándolos. Yo tengo mi propio sistema, mezclo varios sistemas de organización, como puede ser el Bullet Journal, el GTD, lo de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, o sea, y también tengo cosas de mi cosecha, porque a mí no me gusta estar todo el día escribiendo con caligrafías y con pegatinitas y tal. Yo soy muy minimalista y muy directo, muy funcionalista. Así que nada, eso es el futuro del podcast. Subir los episodios a YouTube, intentar llegar, estar alineado YouTube con Twitch. Todos los episodios que haga los subiré en Twitch. Tengo pendiente una entrevista a un chico que si no sé si va a oír este podcast, pero que sepa que no he muerto. Simplemente es que el hecho de coger todos los episodios, montarlos con un vídeo, que por cierto es un software libre, ¿vale? No estoy utilizando ningún programa como es el Adobe, ¿cómo se llama? El Adobe Premiere, ni estoy utilizando Sony Vegas, estoy utilizando un programa de software libre que es un poco limitadito, pero que me permite tener los vídeos en 1080. La calidad del audio de los podcasts que yo suba a YouTube va a ser superior al audio del directo, ¿vale?
porque yo voy a aplicar una serie de filtros y correcciones al audio que en directo no se pueden aplicar, o por lo menos yo no sé, ¿vale? Obviamente todas las calidades se pueden mejorar. Yo ahora mismo estoy usando un micro profesional, tanto en los directos del stream como los directos del podcast, que la calidad del sonido es bastante buena, ¿vale? Pero OpenShot, correcto, ese estoy usando. De hecho, creo que lo tenía por aquí abierto una foto. A ver si lo encuentro. Bueno, eso, básicamente estoy utilizando el OpenShot para pasarlo a formato vídeo en 1080p, que es algo que casi últimamente es obligatorio. Tengo que aplicar unos filtros. Bueno, os lo voy a enseñar si queréis. Vamos a verlo. Hago así porque tengo el teclado debajo del micro y me cuesta, ¿eh? Vamos a ver otra vez la cámara de internet. Una petición de vistas. Vale. Obviamente, el trato que hago a los podcasts no es coger el audio y ya está. O sea, hay una edición, si os fijáis. Voy a quitar el audio para que no se me escuche dos veces. O sea, hay una edición aquí con una imagen visual que está creada por un artista, por una ilustradora. Y tenemos aquí una serie de edición. ¿Veis? Cada vez que hablo tiene esto aquí sus cosillas. Que no es lo tengo el proceso más o menos automatizado, pero cuesta. Y ahora que me he cambiado de ordenador, tengo que reinstalarlo todo. Todo esto son plantillas que hay que hacerlas con programas de diseño y tal. Y básicamente, pues esto es un trabajo bastante, bastante gordo. Ahora, básicamente, si venimos al canal, tenemos colgados. Tres episodios, ¿vale? Que contando el 00 son 14 episodios. Vamos a estrenar hoy a las 11 uno. No, mañana a las 11 de la mañana se estrena uno. Pasado se estrenará otro. Tengo una cola de episodios, iré publicándolos, ¿vale? En iVoox, ya os digo que tengo que editar todos los vídeos que hay en Twitch. Cuando termine con esta temporada, que es... Cuando termine con la primera temporada, empezaré con la segunda. Convertiré los audios, o sea, convertiré los vídeos de Twitch en audio. O sea, perdón, los vídeos de Twitch los editaré para que sean más profesionales. Tanto separaré el audio de los vídeos de Twitch se editará. Ese audio editado se utilizará para el formato de podcast de toda la vida en iVoox, Spotify, etcétera, etcétera. Y se pegará con el vídeo y se subirá a YouTube, ¿vale? Pero es que aquí hay un montón de trabajo que te cagas. También hay un trabajo de diseño, porque la interfaz que tenéis aquí, por ejemplo, veis aquí, está diseñada también. Estamos también trabajando en el diseño del canal de Twitch, porque hay que hacer una serie de iconos para los suscriptores. Por cierto, Rocinante, tú que eres suscriptor tendrás un icono. Hay que hacer un icono también, por ejemplo, para las monedas del canal, para los logros y tal. Es mucho trabajo, pero vamos poco a poco. Y no sé, ya que os he dado la chapa y promoción del podcast, ya sabéis, espérate que os lo voy a mostrar otra vez. Si buscáis en Google El Tozal, tendréis todos los episodios de la primera temporada en... Fíjate, está en Google, está en iVoox, está en un montón en los podcasts de Apple, está en YouTube, está en Spotify. Y ¿veis? Spotify está aquí en Spotify. Google Podcast están todos los episodios. También tenemos de la segunda temporada tenemos un par, ¿vale? Aquí están todos. ¿Ves? De la segunda temporada tenemos la introducción y una entrevista que hice. Tenemos todos los episodios. Todas las temporadas. Esto es lo que estoy procesando para ponerlo en vídeo y subirlo a YouTube. También, obviamente, pues esto tiene una imagen que también hay que diseñar. Aquí lo tenéis también en podcast de Apple, por si tenéis, si sois consumidores de productos Apple. También lo podéis encontrar aquí, lo podéis encontrar también en Spotify. ¿Vale? Cada vez que publico una... En Anchor también, cada vez que publico un episodio se publican casi todas las plataformas de podcast.
nada, poca cosa más. Tenemos también, ya sabéis que tenemos un Discord de la comunidad. Si dais a exclamación Discord, tenéis el Discord de la comunidad por si queréis hablar y tal. También en ese Discord también se incluye todo lo que está relacionado con el podcast y poca cosa más. Lo que suelo hacer yo son entrevistas, pero ahora con el coronavirus, con todos estos cambios que he hecho de imagen y de diseño, que es mucho trabajo, no he podido hacer casi ninguna entrevista. Tengo varias entrevistas medio palabradas, pero ya se irán viendo. Y no sé. Estás hasta en la sopa, sí, ese es el objetivo. Instagram también estamos, por cierto. Y no sé, solo me falta tener una cuenta en TikTok, ¿vale? Pero bueno, ojalá. En TikTok y estar en alguna radio. Mira, voy a dejar esta pantalla, ¿vale? Porque veis que me da la luz blanca. Le vamos a poner el chat por si queréis comentar algo. Una putada, porque cada vez que cambio de escena, el chat se pierde, tíos. Una putada que no se pueda mantener. O igual sí se puede, y no sé. Dejamos esto aquí. Por cierto, os voy a pasar el link, ¿vale? De la música, por si la queréis usar vosotros en vuestros canales. Sé que hay mucha gente que sois creadores de contenido, ¿vale? Os lo paso. Esta compañía, este canal también tiene listas de música clásica, por ejemplo. Ya la voy a pasar. Ahí lo tenéis. Los que estáis oyendo el podcast en audio, lo tendréis en las notas del podcast, porque todos los podcasts tienen unas notitas, que es un enlace a un blog, porque también tenemos un blog del podcast. Tenemos que tenemos de todo. Twitter también tenemos. Por cierto, seguirnos en Twitter, que es por donde más activos estamos. Y creo que ya no sé qué más decir. Nos tenéis en YouTube. Le podéis dar lo típico de like, me gusta. Like, me gusta, que es lo mismo. Me gusta. Suscribirse y darle a la campanita. Por cierto, sí tenía por aquí una campanita yo. Voy a hacer el moñas. ¿Dónde la he dejado? Aquí. Fijaros. Una campanita que se vuelven los gatos locos. Yeah. Y eso. Y poco cosa más. Vamos a dejar el directo. Esta noche seguramente jugaremos a un videojuego. Estoy intentando decidir si jugar al Europa Universalis 4 o jugar a el Carrión y terminar el Carrión, ¿vale? El Carrión es el juego este que jugábamos con la masa esta que parecía un espagueti. Sí, es la campanita de los gatos. Le vuelve loquísimos a los gatos la campanita esta. Y poca cosa más. Espero vuestros comentarios. Ya, con lo que digáis, pues ya cerraremos el stream, que ya son casi 2 horas hablando de Paradox, de los juegos. Y yo además necesito un descanso porque se me va a ir la voz a tomar por saco. Esta track no me gusta, voy a cambiar de track. No me gusta cuando en el lo-fi cantan. Vale, pues lo dicho, me despido ya. Gracias por pasaros. Y sí, lo que he dicho, estoy mirando, que no sé si voy a hacer Europa Universalis 4 o seguiré con Carrión. Depende de lo cansado que esté, jugaré a una cosa u otra. También estoy un poco tocado. Esta mañana estaba con un resfriado enorme. Ahora casi ni me he tenido que sonar a los mocos, pero bueno. Y nada, poca cosa más. Lo dicho, gracias por pasaros por el directo. Y nos vemos en los siguientes episodios, tanto del podcast como de los gameplays habituales del canal. Y nada. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, esperaros. Vamos a hacer una raid, ¿vale? No sé si queréis ver algún juego. Vamos a poner una raid a Crusader Kings 3, ¿vale? A ver si hay alguien que esté jugando Crusader Kings 3. Y hacemos raid. Cerramos haciendo la raid y así siempre conocemos nuevas personas. Voy a poner la cámara de internet. Cerrando las pestañas estas. Y ya cerraremos el directo. Siempre me gusta cerrar el directo con una raid.
Vale. Vamos a ver, Kings 3, a ver quién hay en español. Pues tienen todos un... Mira, vamos a jugar... Vamos a ver este señor, que tiene buena pinta. Lo que tiene aquí montado. Mira, Calimocho. Calimocho M. Me encanta el nombre. Vamos a hacer una raid y ya cerraremos el directo. A ver, una raid, iniciar raid. Voy a quitar la musiquita de lo-fi. Vale. Vamos a poner el canal. Iniciamos el raid, a ver qué tal. Y ya cuando estemos unos segunditos con la raid, nos cerramos el directo y nos vamos, ¿vale? Pues que está muy guapo el icono que tiene, ¿eh? Hey. Gracias, Kaiser MZN. ¿O? Vale, no oigo mucho. Thank you, Kaiser. But, No estoy oyendo nada, tío, el directo, ¿por qué? El tema es que me iba ya. No se oye, hostia, qué putada. Me iba ya. No se oye. Muchas gracias, pero. Pues cosa mía. Es hora de cerrar. Un follow. ¡Hostia! Vale, pues nada, cerramos ya el directo. Gracias por pasaros, repito. Y bueno, pues nada, cosas que pasan. Os juro que no oía nada, del directo, pero bueno. Pues eso, gracias por pasaros. Esta noche echaremos unas partidas a algún videojuego, veremos cuál. Y ya está. Hasta luego. No obstante, podéis seguirme y mañana, si queréis, me veis un ratillo.